Hola, ¿cómo están? Buenas noches con todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Si me escuchan muy bien, voy a ver aquí. Yo pensé que no cargaba, pero ya veo que ya cargó la transmisión. Buenas noches con todos, bienvenidos. Bueno, hoy tenemos una transmisión en vivo. Nos hemos demorado un poco, las disculpas del caso. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de inteligencia de mercado con respecto al tema de las importaciones. Bueno, hoy no voy a transmitir sola, hoy día tenemos un invitado especial que nos va a compartir justamente toda su experiencia con respecto a la inteligencia de negocios, inteligencia de mercado. Bueno, nosotros los que nos dedicamos al tema del comercio exterior, pues siempre previamente antes de hacer un tipo de negocio, ya sea importación, exportación o inclusive yo considero que a nivel nacional, pues es muy importante investigar el mercado, ¿no? Entonces, César nos va a contar un poco de su experiencia. Y me encantaría muchísimo, por favor, que las personas que se están conectando puedan compartir esta transmisión modo público para así llegar a muchas más personas, ¿ok? Entonces vamos a dar el pase a César. César, muy buenas noches. No sé si puedes activar tu cámara. Hola. Sí, hola, hola, a ver. Porque no te veo todavía. Ya, Hola, ahora César. sí. Sí, ahora sí se ve. Hola, César, ¿cómo estás? Buenas noches, César. ¿Cómo estás? Nada, gracias a ti, Claudita, por la invitación, por esta iniciativa que tomas para poder añadir, ¿no? A todo esa gran, a gran, a tu gran cantidad de seguidores que tienes la inteligencia de mercados, que hoy creo que se hace mucho más relevante en tema de pandemias tan importantes, que busca eso, el mejorar, el poder prevenir muchos, muchos casos en el tema de los costos, los precios, tantas cosas que pasan en las importaciones, ¿no? Sí, César, cuéntanos antes un poquito de ti para que te conozcan aquí en la comunidad, a qué te dedicas, qué haces por la vida. Cuéntanos un poco para que te conozcan porque definitivamente, pues, para mí es muy importante saber, conocer qué podemos aportar en otras personas. Sí, bueno, mi vida la he dedicado al tema del comercio exterior desde muy, muy joven. Hay muchas personas que estoy viendo en tus redes. Está Nicole, saludos Luz María. Fueron mis alumnitas en esos años. Mira, como te digo, comencé muy joven con el tema de las exportaciones, con mi padre, con la familia, y me fui dedicando a esto. Siempre creo que lo que siempre me va a marcar es un antes. Primero aprendí a exportar y luego estudié, ¿no? Creo que es muy importante esa parte. Me he dedicado a la docencia, a conferencias, he sido exportador, he sido importador, consultor para ministerios, para instituciones, para empresas. Lo último que hicimos para PromPerú con Anuga, una feria, el Mystery Shopper. Pero es mi pasión poder enseñar. Pero mi especialidad, de la que cual recuerdo desde que tengo uso de razón en el tema de los negocios internacionales, es la inteligencia, ¿no? Ya te voy a mandar una foto que tengo, bueno, no lo tengo acá en la oficina. Desde 1995, soy muy antiguo, ¿sí? Tengo 43 años en esto. Me dedicaba, Claudia, a pasar información de un informe físico que venía impreso con los datos de los manifiestos de carga, a pasarlo a una hoja de cálculo. Ojo, hablo de hoja de cálculo, antes del Excel, ¿eh? Y en ese momento yo filtraba, iba ordenando poco a poco la información para ver qué se había exportado, a qué precio, a qué mercado. Cosas muy empíricas, ¿no? Hoy tenemos un montón de herramientas. Tenemos un montón de páginas pagas en las que puedes tú sacar esta información, corroborarla, encontrar clientes y obviamente llegar a lo más importante, ¿no? A generar rentabilidad en tu negocio. Y eso es un poquito de todo lo que he hecho. Me encanta, me encanta. Desde hace 2 años tengo Perú Exporta TV, que tuve el gusto de invitarte, el honor de tenerte en el programa también, para hablar de tu pasión. Nosotros somos complementarios. Tú haces Impo, yo hago Expo, ¿no? Pero hoy nos une esta importancia de la inteligencia que se debe aplicar en todo, como tú dijiste al comienzo de esta entrevista, no solo para el tema de Impo, Expo, sino para todos los negocios. O sea, tu vecino, la tienda vecina, cuánto compra, qué precio vende, cuál es la rotación de su inventario, cuántos clientes tiene, qué tipo de segmentos llega, llegó al mismo. O sea, tan X cosas, ¿no? Que debemos de tener en cuenta a la hora de hacer este análisis.
Sí, o sea, justamente yo recuerdo mucho bueno, en la universidad recuerdo que llevé un curso que era inteligencia comercial. Sí, recuerdo que llevé un curso de inteligencia comercial después de tantos cursos que llevamos. Pero creo que yo, definitivamente, por ejemplo, yo te comentaba, ¿no? Tú me decías, claro, ¿y cómo haces tus estudios de mercado, ¿no? Que para mí es muy práctico, ¿no? Para mí es, no sé, ir a los centros comerciales y todo eso. Es algo que sí me ayuda, la verdad. Pero no obstante, obviamente tú ya lo profesionalizas, ¿no? Como tú me comentabas, tú ya trabajas con toda una base histórica, con toda una base de datos. Entonces, eso como que te permite tener ya todo un historial, no de este año, no de hoy, sino de muchos años anteriores, ¿no es cierto? Sí, Claudita, te cuento, este taller que vamos a tener contigo, que ya lo vas a comentar, yo he estado analizando el tema de las bicicletas, por ejemplo, te lo voy a poner en números gruesos, el 2020 cerramos con 49 millones de dólares de importación en bicicletas, el 2019 habíamos hecho 29 millones. Wow, casi se ha O sea, duplicado. se ha duplicado la cifra. ¿Qué marcas son las que traen? ¿Cuáles son los modelos? Asientos, los pedales, el marco, todos los componentes habidos y por haber ha crecido. ¿De qué país viene? No necesariamente de China, viene de Taiwán, he visto Singapur, he visto el mismo Estados Unidos, las diferentes marcas. Entonces, una cosa, y ojo, no deja de ser muy prioritario lo que tú haces, ¿no? El in situ, el en vivo, el contacto con el público, ¿no? Pero tenemos que tener de todas maneras esta información para la toma de decisiones, estacionalidades. Algo que me gusta mucho que yo he visto y desde que te sigo, el tema de tus viajes a China, el poder, el timing que tienen que tener, porque hay mucha gente que te llega también y dice, es noviembre y quieren importar para vender en diciembre. Eso no existe, pues, ¿no? O sea, tú tuviste que haber planeado tu importación desde enero, para que te la estén despachando junio, para que de repente esté julio, agosto, para poder tenerla para distribución ya octubre, noviembre y en diciembre y eso ya se vendió, ¿sí? Entonces, Claro. en estas informaciones, en estos estudios de mercados, utilizando la inteligencia, podemos ver cuándo trajo la competencia, ¿no? ¿Qué día, en qué momento llegó a Perú? Si llegó en agosto, por decir, la bicicleta, tomando como ejemplo, llegaron en agosto. Quiere decir que salieron en julio, ¿verdad? O de Claro. repente finales de junio, para llegar los primeros días de agosto. Entonces, todo eso hay que ver el tema. Ahí te sirve tu inteligencia retro. Oye, César, si llegó el primero de agosto, ¿cuándo salió del puerto? Y ahí vamos a ver de qué puerto de China salió, de qué puerto de, por decir, de Europa. Y tú puedes hacer toda una trazabilidad para poder decir, oye, a él le cuesta tanto este flete porque vemos qué navieras trabajaron, cuáles son las agencias con las que trajeron, cosas que a veces la gente dice, no, pero eso no me interesa. Básico, es básico. Yo justo te cuento, hoy día, César, estamos nosotros pues ya este mes, bueno, antes de finalizar el mes, estamos ya saliendo varios contenedores de allá de China. La verdad es que estamos apostando mucho porque tú sabrás que ahorita los fletes han subido, pero gracias a Dios están bajando también, ¿no? No obstante, creo que esta negociación la hemos empezado, creo, en febrero, ¿no? En febrero, los primeros días de febrero, los chinos se fueron de vacaciones. No obstante, pues ya el contenedor debe estar saliendo fin de mes de marzo, ¿no? Pero entonces a lo que quiero llegar es que nosotros justamente hoy estamos fijando el tema de los precios, ¿no? Porque ya vamos a lanzar nuestros catálogos, ¿no? Entonces algo que nosotros siempre hacemos al momento de lanzar nuestros precios de nuestros catálogos es ver cómo está el mercado actualmente, ¿no? Cómo están los precios, ¿no? Entonces eso ya es algo creo que todos deberíamos evaluar antes de lanzar un precio al mercado, ¿no? O sea, ver cómo está mi competencia, ¿no? En este caso, nosotros, por ejemplo, me encanta mucho lo que tú me dices porque eso yo lo puedo ver con anticipación, ¿no es cierto? O sea, yo, por ejemplo, estoy analizando mis costos, pero ya porque ya compré, o sea, ya compré la mercancía, o sea, pero en cambio tú me dices, no, Claudia, o sea, tú puedes hacer un estudio de mercado inclusive antes de que la mercancía, digamos, antes de que tú decidas, ¿no? Porque es como que, por ejemplo, yo te decía, ¿no? Yo quiero lanzar mi marca de zapatillas, ¿no? Y como quiero lanzar mi marca de zapatillas, o sea, tengo que ver qué lugar voy a ocupar en el mercado, ¿no? O sea, existen muchas empresas que importan zapatillas, muchas marcas ya posicionadas. Por ejemplo, hay una marca que yo sigo y me encanta. No me compró ni una zapatilla, la verdad, que se llama, pero me encanta su marketing, ¿no? La empresa se llama, no sé si tú has escuchado, César, Iron. No, no, no. Uy, no. ¿Te gusta la cumbia, César?
No, o sea, sí me gusta la cumbia, pero la zapatilla no la he escuchado. Mira, te cuento, lo que pasa es que la marca IRUN es como que auspiciadora de muchos grupos de cumbia. Ah, mira. Claro, entonces esta empresa lo que ha hecho, esta marca se ha hecho conocida a través de los conciertos de cumbia, ¿no? Entonces, sí, o sea, por todos lados que tú vas, inclusive ha sacado una fanpage donde es IRUN concierto, si no me equivoco, ¿no? Pero bueno, a lo que quiero llegar es que, por ejemplo, esta empresa que vende zapatillas tiene una marca ya reconocida, posicionada. Entonces, nosotros cuando queremos ingresar a un rubro, es básico ver cómo estás, o sea, si existe una torta de zapatillas, o sea, ¿qué parte de esa tortita yo voy a poder comerme, ¿no? Porque quizás yo puedo importar un producto y ese producto ya está, pero posicionado, ya no, quizás ya no hay para mí parte de esa tajada. Y justamente por eso con César nosotros hablábamos, César decía, deberíamos de lanzar un curso donde nosotros podamos enseñar a las personas cómo hacer un estudio de mercado, pero con una base de datos, con una estadística previa, ya sea de 5 años, 4 años, ¿no? Entonces, ver más o menos qué productos están evolucionando. Y ahí justamente entra a tallar César. Bueno, César es especialista en el tema de inteligencia de mercados, ¿no es cierto, César? Nos comentabas eso. Sí, no, y Claudita, tengo varios ejemplos que he utilizado cuando dictaba las charlas y que me has hecho recordar. Por darte una idea, el juguete Lego, un Lego que tengo, voy a buscarte las imágenes ahora si la podemos proyectar antes de terminar. En tienda te cuesta 156 soles, ¿sí? De 256 tú lo ves en oferta en 156, ¿correcto? Pero te vas a la DUA y ese, claro, ir DUA por DUA es una chambota, ¿no? Pero ese a la hora de la importación cuesta 56 soles. Cuando recién llegó se vendía en 250 en tienda, luego 156 con descuento, pero el precio es 56. La pregunta es, ¿podemos nosotros hacer una trazabilidad de este tipo de juguetes? Obviamente Lego tiene un posicionamiento, tiene tiendas. Pero yo puedo ver los márgenes de contribución. Por ponerte otro ejemplo, Leonisa, para todas las mujeres que utilizan Leonisa, que te cuesta 99 soles, 120, 105 en el catálogo, todos los brasieres en promedio están en 29,90. Wow. También la importancia de la marca, ¿no? O sea, de desarrollar tu marca, posicionar tu marca, hacerla conocida, ¿no? Eso también creo que, bueno, es otro tema, pero igual es muy importante. Le vamos a agradecer a todas las personas, por favor, que puedan compartir esta transmisión modo público para así llegar a más personas, ¿ok? Y te cuento, César, algo, no te había dicho, César, pero me gusta, mira, vamos a comentar igual a las personas ahorita que están conectadas, veo que hay 97 personas. A las 97 personas que están conectadas, les comento que, bueno, conjuntamente con César, este día domingo 21 de marzo, estamos brindando un curso. Así que tienes que aprovechar este curso. No te lo vas a perder porque no sabes que lo que hemos hecho con César para poder organizarnos. César también, así como yo, tiene muchas actividades. Por eso es que, como él está copado de lunes a viernes y yo también estoy copada de lunes a viernes, para mí lo más tranquilo. Y darlo con mucho amor, con mucha pasión. Un curso para mí es los domingos, ¿no? Entonces, este domingo tenemos un curso con César que vamos a hablar acerca ya, pero ya vamos a hablar con, por ejemplo, ya netamente de cómo tú puedes hacer un análisis de tus importaciones antes de concretar una venta, cómo hacer un estudio de mercado. Si quieres ingresar al mercado de las zapatillas, como dice César también, si quieres ingresar al mercado de las bicicletas, el mercado de las sillas de escritorio, ver cómo están los precios de los importadores y qué más César van a aprender, por ejemplo, el día domingo en el curso. Tú que eres experto en ese tema de inteligencia. Claudita, lo más importante y lo que todos tus seguidores buscan, Claudia, ¿cómo confío en ese chino? ¿O cómo confío en ese comprador? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver todo lo que le compro, o sea, todos los importadores peruanos, vamos a ver de quién compran, si le compran en China, si compran en Estados Unidos, a qué empresa le están comprando. Normalmente, de acuerdo a la base de datos que usamos, tenemos un 80 o 75% de los compradores, que aparecen los compradores, ¿no? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Por decir, el chinito Pepe le vende a Juan y a María en Perú, pero Juan le vende a $2, por decir X producto, y a María le vende a $5. María gana muy bien porque lo vende a 30, Juan también vende a 30, pero nunca se dan cuenta, si no haces un análisis de estos,
¿Cómo puedes tú, a la hora de negociar, yo puedo llamar a Claudia? Hola, Claudia, mira, quiero comprarte, no sé, zapatillas, siguiendo el ejemplo. Ya, César, yo te vendo las zapatillas de China a $10. Oye, pero si yo tengo estadísticas que tú le vendes a mi competencia a $8. Entonces, Claro. tienes poder de negociación con esta estadística. Con esta inteligencia vamos a poder ver, uno, rotación de inventario, porque yo veo, por darte otro ejemplo, para todos los que están conectados, ¿qué sucede? Por ejemplo, ¿cuál es la referencia? Todo el mundo piensa en Leonisa y dice, uy, qué sensual, deben ser hilos, deben ser estos truzas cacheteros. No, ese el principal, mira, el principal modelo o item, ¿cómo le vas a decir modelo, no? Que traen es el calzón de la abuelita, el gran. ¡Qué aburridos! ¿Cómo así, pues? Si yo te digo eso, ¿qué vas a importar tú? Vas obviamente por el. El calzón de la abuela, pero yo me quedo con los otros. Bueno. No sabía eso. Qué interesante. Así que a las peruanas les gusta el calzón de la abuela. No sé si por comodidad, no sea el segmento. Ya vuelvo a decirte, yo te doy la información, ya te toca, esa es una información. Ya te toca a ti, como haces campo, analizar quiénes son las personas que entran a tienda, cuáles son las edades frecuentes, pero ya partes de ¿cómo se llama? De una información validada por la SUNAT, porque ojo, recuerden que toda esta información es extraída de la SUNAT a través de estas plataformas de paga. Recuerden que estas plataformas te cuestan entre 800 y $1.500 al año. Ustedes a través del taller que tenemos con Claudio este domingo van a acceder a este análisis y les enseño todo mi know-how. ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo gano plata haciendo informes comerciales? Se los enseño a ustedes porque necesitan especializarse en eso. Hay algo que no podemos cubrir el sol con un dedo, ¿no, Claudia? Que es la informalidad a la hora que llegan las importaciones. ¿Sí? Entonces, tú quieres ser formal, traes tu mercadería, le pones el IGB, pagas el IGB de importación, quieres pa cobrarlo, y eso tienes que entender, oye, César, ¿pero me va a dar mis costos? ¿Voy a poder ganar plata? Porque claro, ellos lo venden a día, o sea. ¿O te ha pasado, Claudia, que tú ves productos en el mercado que dices, es imposible que se venda ese precio si es casi el mismo precio de China? Sí. ¿Sí? Entonces, están subvaluando. O sea, todo eso va a ir saltando en esta información. Compradores, estacionalidades, precios promedios, modelos, tipo de piezas que traen, cuáles son las tendencias de productos, cómo podemos ver qué es lo que están trayendo. Y ahí ya entra todo un tema. Que viene de la mano contigo en tus talleres, que es la tramitología, los permisos de ingreso, ¿correcto? Aquí descubrimos, por ejemplo, en este tema, volviendo a las bicicletas, que las marcas Specialized, Trek, la misma Monarch, Goliath, es traído por una sola empresa. Y tú sabes muy bien que cuando una sola empresa importa eso, hay una exclusividad. Claro, en este caso nosotros ya no podríamos acceder, ¿no? Ya no podemos acceder a comprar esas marcas, ¿no? A menos que bueno, si nos quieran vender también, ¿no? Algo que dijiste, César, se me quedó ahora, decías, ¿no? Con respecto a la ropa interior me quedé pensando y es algo que yo también siempre analizo, ¿no? Por ejemplo, puede que yo diga, ay, mira, este modelo a mí me gusta o este producto a mí me gusta, pero eso me gusta a mí, como yo lo usaría. Pero, o sea, pero realmente siempre quien va a mandar va a ser el cliente, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué tan importa? Yo puedo traer, como tú dices, ¿no? O sea, ropa interior tipo Leonisa, no sé, hilo cachetero, como tú dices, ¿no? Pero eso porque a mí quizás me gusta, ¿no? Pero quizás el mercado, pues realmente quiere, como tú dices, o sea, la ropa interior así como que de la abuela, ¿no? Entonces, eso a mí me hace pensar realmente que yo tengo que vender lo que quiere el público, pues, ¿no? Entonces, qué interesante tener esa información antes de, porque si tú inviertes en una mercancía creyendo que, o sea, que lo vas a vender porque a ti te gusta, porque tú crees, porque y todo eso, no, pues, ¿no? O sea, pero ahora con esto que tú explicas, con toda esta base de datos que nosotros vas a enseñar el día del curso, pues me permite de frente comprar un producto que realmente yo sé que el mercado me va a comprar. Y eso es espectacular, porque ahí estás ahorrándote invertir en una mercancía que no se vende, cero almacén, ¿no? Entonces, la verdad es que es como que
Es como que estás apuntando a lo que todos quieren, ¿no? Porque todas las personas quieren un negocio donde dice, yo no quiero perder dinero, yo no quiero tener stock. Entonces, con esta información que nos vas a enseñar, vamos a prever mucho de eso, ¿no? Vamos a aprender. Claro, Claudita, es que tú sabes que hay mucha empresa importadora que importa y puede tener buenos márgenes, pero ¿dónde se queda su capital o su utilidad? En las mermas. Sí, eso ¿Sí? sí. Hablemos de este mundo de las carcasas, ¿sí? De celulares. Tú sabes que mientras llegan estas carcasas, se alocan, traen los mejores, los últimos modelos, pero entre que llegaron, puedes tener mucha utilidad, pero se te quedan ¿cuánto? 10 mil, 20 mil carcasas para los grandes importadores, ¿no? ¿Cómo rotas todo esto? Esto es importante poder determinar. Y como tú decías, muy importante de qué países viene. Porque sí, eres especialista en China, pero yo sé que manejas India, manejas otros países de importación. Pero hay que, realmente viene de ese. Y acá me sale el ejemplo. La anécdota que te contaba antes de entrar era que yo tuve un amigo donde nace este tema de IMPO que me decía, sí, voy a traer papel bond de China. Le dije, pero ¿por qué de China? Es que China hace todo, pues, ¿no? Yo le dije, mira, no creo, no estoy seguro, pero te vendo un informe comercial. Y me dijo, no, que muy caro tus informes, que sí, que claro, en esas épocas todavía eran más caros, ¿no? Te costaban de $500 para arriba. Y le digo, mira, vamos a hacerla simple. Si China es el principal mercado, no me pagas. Pero si China no es el principal mercado, me paga. Ya, fírmame el papel, hice el informe, Brasil, Portugal, Indonesia están a la cabeza, China era como el décimo país. ¿Sí? Claro, sí. Y a veces, si bien es cierto, nosotros a veces, yo por ejemplo le digo a mis clientes, tienen que averiguar ustedes su mercado, dónde se vende, ¿no? Ese producto, porque no necesariamente va a ser de China, ¿no? China, si bien es cierto, es un país que es una potencia mundial, tiene fábricas, pero no es que China fabrica todo, ¿no? Hay otros países que tienen mejores precios competitivos con respecto a ciertos productos, tal cual como dice César, ¿no? En el tema o jabón, ¿no? Que es Brasil, Portugal e Indonesia, ¿no? Que son los tres principales exportadores a nivel mundial. Entonces ahí China no entra a tallar. Entonces, si tú no quieres estar haciendo tu investigación de mercado, quizás de manera presencial, pues también hay muchas herramientas tecnológicas, ¿no? Y ahí justamente también tú mencionabas algo, César, en la reunión que tuvimos, mencionabas tú que también conocías quiénes eran las principales empresas, digamos, importadoras, ¿no es cierto?, de este producto, ¿no? Me comentabas, ¿no? Sí, claro, vamos a saber exactamente quiénes son los principales importadores, el ranking. Porque una cosa, volvamos al ejemplo de la bicicleta, una cosa es traer bicicletas y otra cosa es traer partes de bicicleta, ¿verdad? Entonces, sí, y ojo, aquí algo muy importante, y este es uno de los tips que van a recibir ese día, si ustedes solo filtran por partida arancelaria, ese es el peor error que nos cometemos en la universidad. ¿Por qué? Porque una partida arancelaria no solo trae bicicleta, puede traer sinnúmero de productos, ¿correcto? Dentro de esto, ¿qué va a hacer? Distorsionar la información. ¿Correcto? Si tú solo divides el CIF entre el número de unidades, tú no sabes todo lo que está complementando, lo que está dentro de la partida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Segmentar, analizar, ordenar, y eso lo hacemos para poder ver. ¿Quién es el líder en importación de, no sé, coches de bebé? ¿Correcto? Porque al final, y el otro día veía uno de tus TikTok que hablaba de los juguetes sexuales, ¿sí? Que se han puesto muy de moda. Sí, pues, Claudia, tú y yo somos gente de tendencia. O sea, si eso es lo que está en tendencia, ¿qué debemos importar? Eso, pues, ¿no? Obvio, se vende. Sí, justamente los chicos quizás no saben, nosotros vamos a importar juguetes sexuales, pues no una variedad, porque el mundo de los juguetes sexuales. Ay, ahí, César, entonces el domingo podemos hacer un ejemplo de cuál es el juguete sexual más vendido. Ya, yeah. Te digo, yo hice para unas clientas, esto es, no rompo confidencialidad, no, ok, hace 4 años, 4 años atrás hice un estudio, porque ¿sabes qué me pasó? Que lo anecdótico de esto también es que está dentro de la partida de juguetes, ¿no? Porque es,
Claro, juguetes eróticos, juguetes para adultos, entonces está en la partida juguetes. O sea, viene con Barbie, viene con el Ken y viene juguetes para adultos, ¿no? Que es la descripción. Entonces, sí, viene, bueno, vamos a, no sé si se podemos mencionar al aire, ¿no? Dildos, consoladores, vibradores, con velocidades, sin velocidades, tamaños, tipo de, o sea, no tienes idea la infinidad. En algunos de los productos tenían 300 a 400% de rentabilidad entre el precio de importación y el precio de venta. Los juguetes sexuales, yo me sorprendo. O sea, la verdad es que en el Perú es un tabú todavía vender. O sea, yo, por ejemplo, publiqué mi video de TikTok diciendo que iba, que estábamos importando juguetes sexuales. O sea, creo que el 80% de los comentarios eran como que, no sé, como que denigran un poco a la mujer, ¿no? En el sentido de que siento que dicen, ¿qué? ¿Vas a usar eso? No sé, o sea, para mí personalmente, ¿ya? Pero bueno, yo no hago caso a eso, la verdad. No, considero yo que el tema de los juguetes sexuales es un producto que definitivamente tiene demanda, ¿no? Y simplemente está educar a la población a que, y no, no sé, bueno, ni bueno ni malo, o sea, yo pienso que en esta vida no es ni bueno ni malo nada, ¿no? Pero simplemente es un producto que realmente se vende, y si se vende, genial, hay un público que consume, o sea, hay un público. Y nada, o sea, si vamos a los números, los juguetes sexuales también es un producto que tiene mucha rentabilidad, ¿no? Entonces, y sobre todo, ¿por qué, César? Porque es un producto pequeño, de poco peso, de poco volumen, ¿qué más? No necesitas permisos, por ejemplo, especiales para importar hasta el momento, o sea, Es y muy es un... importante, ¿no? Y Claro. algo, Claudia, que disculpa que te interrumpa, algo muy importante que tú has dicho. Lo más importante es que ese tabú que genera los sex shop y que, oye, ¿y será de calidad? ¿No será de calidad? Tú sabes que estamos hablando de las partes íntimas de la mujer. Entonces, la confianza que puedas generar en traer productos de calidad, comprobados, certificados, sin tabúes, sin todo este misterio, secretismo que existe, creo que es muy importante, ¿no? Pero volviendo, porque la gente vaya a tomarlo, está en las estadísticas. Todo Claro. está en las estadísticas. Recuerden, lo único que no va a aparecer es el contrabando, señores, pero el resto, las empresas formales, aparece un RUC, aparece una DUA, y eso es lo que nosotros analizamos. Analizamos al detalle, nos vamos a meter, van a ser 6, 8 horas, creo, inmersas con Red Bull, Red King, con todo lo que tengamos ahí, Coca-Cola con café, porque es importante. Creo que para todos tus seguidores, que ya tienes años en esto haciéndolo, creo que va a ser una bonita experiencia porque es, creo, es el upgrade de ellos, ¿no? Muchos importamos, y me incluyo, porque cuando comencé a importar, olvídate, yo también lo traía sin ver data anterior, ¿no? Luego lo comienzo a aplicar y me di cuenta, por darte otro ejemplo, tenía un cliente que importaba Jurel congelado de Chile. ¿Sí? Él decía que sí, estaba haciendo plata, pero a veces la competencia le bajaba el precio y casi, casi, casi salía tablas y a veces perdía, ¿no? Le digo, te vendo un informe comercial. No, que es muy caro, no me lo pagues. Si yo te demuestro que te están estafando, no me lo pagas. Pero si yo te demuestro, perdón, si te demuestro que te están estafando, me pagas. Si no, no me pagas. ¿Qué estaba sucediendo, Claudia? A mi cliente le estaban pagando, lo compraba 3 soles y la competencia, porque obviamente compraba el doble de, ¿cómo se llama? De cantidad, lo pagaba $1, $1.50. Wow, ¿qué tal nivel de para poder competir en el mercado, ¿no? Entonces, si tú hubieras visto eso en una estadística presentada, Claudia, hubieras importado a 3 soles, hubieras peleado el precio. No, hubiera mostrado inclusive con números, mira, este es el precio que está pagando mi competencia, ¿no? Entonces, definitivamente uno de los secretos también, César, al momento de hacer negocios es el tema de negociar, ¿no? O sea, de no decir amén, amén, amén al proveedor, jamás, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta también que el mercado asiático de por sí tampoco es que te va a bajar un precio muy, o sea, muy exagerado, ¿no? Pero si tú tienes una estadística, una base, o sea, mira, esto es una información realmente con una fuente confiable, pues tienes la opción de poder negociar los precios, ¿no? Entonces, hay algo justamente, por ejemplo, César, si yo quiero hacer un informe contigo, no sé, te digo, ¿sabes qué, César?
voy a importar, no sé, como dices, bicicletas. ¿Cuánto me cobras tú por un informe, César? Eso Para que sí, es muy algo importante. top secret, o si lo puedes decir, disculpa la. No, sí, no, es muy abierto, Claudia, porque ya está estándar, te digo, hace 10 años atrás era de acuerdo a cada cliente, de acuerdo a la información, hoy lo he estandarizado, hoy los 4 o 5 años de información están en 1.000 soles, ¿sí? Porque la gente piensa que a veces que es barato, o, no, pero es solo bajar data y procesarla. Bueno, tómala y procésala, voy a hacer mi TikTok así. Procésala, procésala. Pero justamente, César, o sea, yo sé que, por ejemplo, como muchos emprendedores están empezando, quizás todavía no tienen la posibilidad de pagar 1.000 soles, pero para eso justamente es lo mismo como las importaciones, ¿no? Muchos me dicen, ¿me puedes traer mercancía de China? Yo digo, pero si yo sí, yo no traigo montos tan bajos, ¿no? Si alguien me dice, Claudia, impórtame $300, yo ya no hago esos montos. Entonces yo le digo, pero más interesante e inteligente es que tú mismo lo aprendas para que no estés dependiendo, ¿no es cierto, César? Porque, por ejemplo, tú que eres educador y yo que soy educadora, a mí no me gusta que que las personas regalen su dinero, porque también ellos pueden hacerlo, ¿no es cierto, César? Ahora, Claro. claro, ellos lo pueden hacer. Hay emprendedores, empresarios que de por sí te van a decir, no tengo tiempo, no puedo, no me gusta, hazme, te voy a pagar el precio. Genial. Hay empresarios que ya están en ese nivel, que su tiempo vale mucho más que el dinero. Te van a decir, ya, de una vez, toma, ¿cuánto es más? Te pago 2.000 soles, pero de una vez necesito urgente, ¿no? Es el pensamiento empresarial, quien ya tiene un camino recorrido. Pero las personas que están empezando o que están ya importando, yo, por ejemplo, te cuento, César, y siempre lo digo, uno de mis objetivos es especializarme. Yo ahorita importo de todo. No es un trabajo chévere. O sea, yo todos los días estoy averiguando y ahorita estoy pensando, por ejemplo, van a salir los contenedores y sigo pensando, ¿qué más voy a importar? Entonces, yo también tengo mi socio y mi socio me dice, claro, no podemos estar así. Me dice, o sea, ya basta. Me dice, tenemos que buscar un mercado en el cual enfocarnos y especializarnos, ¿no? Entonces, todos los emprendedores empezamos con los recursos que tenemos. Lo mejor es empezar, avanzar. En el camino se nos van a ir presentando oportunidades, ¿no? Entonces, algo que siempre tenemos que ir cultivando, y yo también estoy muy emocionada, César, para el curso el domingo, no sabes, el sábado no voy a salir, voy a irme temprano a mi casa para despertarme temprano. Porque a mí o sea, tú no sabes, yo cuando voy a aprender algo y creo que todos somos así como niños, ¿no? Estamos ahí felices, porque yo pienso que aprender algo nuevo es como que, no sé, como que renovarte, ¿no? Como estar en lo mismo siempre. Entonces, en conclusión, el curso te va a enseñar a que tú te ahorres, tú no vas a tener que pagar a César, que es un especialista en comercio exterior, sino César te va a enseñar a ti cómo procesar, cómo averiguar, cómo investigar, cómo. Si decir, mañana voy a ser el rey de las zapatillas, o mañana voy a ser el rey de los juguetes sexuales, o el rey, no sé, de los focos, no lo sé, pero vas a tener una base, ¿ok? Y esa base nos va a capacitar el domingo, César. Es un curso que la verdad es que no tenemos nueva fecha de programación. Personalmente, para mí se viene ya mucho trabajo a partir del mes ya de. Pues el mes, fin de mes de abril ya, de ahí ya voy a estar con mucho trabajo porque se viene ya la mercancía y todo eso. Entonces, pues ahorita aprovecha este momento, este curso que es este domingo. Va a ser, si no tengo los horarios exactos, qué vergüenza, pero va a ser en la mañana y en la tarde. Creo que empieza a las 9:30, ¿no, César? De 9:30 a 12:30 y luego es de 2:30 a 5:30. Va a ser todo un full day, vas a tener obviamente tu tiempo para que almuerces, descanses y todo eso. Pero créeme, yo siempre digo, en el que quiere aprender, uff, está ahí, o sea, no, nada que cansancio, nada, ahí 100% presente. Así que aprovecha, porque César, la verdad, César, tú tienes inclusive, yo soy muy humilde, César, tú tienes, ¿cuántos años de experiencia tienes tú? Yo 28. Ay, Dios mío, yo estoy en pañales, entonces, pues mira. Entonces, imagínate, César tiene, o sea, César dice que estaba en el tema, César, ¿usaba qué? ¿Usabas hojitas, no, César, para importar? Sí, claro. A mano hacía sus dudas. A mano, claro. Los que saben que es una declaración única, ¿no? De aduanas. Escúchame, Claudita, has dicho algo muy fundamental que quiero que tus seguidores se queden de ti. Me encanta una cosa muy importante que es para cualquier persona que quiera, es el entusiasmo. O sea, si dudas, no te metas al curso. Pero si sigues a Claudia y tienes esa vena, esa actitud emprendedora, positiva, de darle adelante contra cualquier adversidad,
entren al curso. El curso es muy completo, el curso es muy, soy muy exigente, no la van a tener fácil, pero les aseguro que la información que le brindamos yo y Claudia es de primera mano. Tengo 28 años dedicado a esto, los que me conocen y por ahí he visto un par de comentarios y que me recomiendan, les digo, no hay falla. Y algo que habías mencionado, sí, Claudita, ¿por qué hemos abierto estos cursos? Porque hay gente que no puede pagar 1,000 soles. Ok, apréndanlo. Estos informes normalmente demoran realizarlo. Cuando ya tengan esa experiencia me puede demorar 10 a 12 horas, yo, ¿no? Mi gente se demora 24 horas. Ojo, 24 horas no es corrido, es okay. Mientras que realizas, ¿no? Ok, disculpa, discúlpame. ¿Qué pasó? Mi audio lo prendí. Ya, ok, César, discúlpame, soy media inquieta, ya me conoces, puedes continuar, César. Sí, te decía que es muy importante que tengamos la actitud positiva para este domingo, para estar a full con toda tu gente. Pero eso es, entusiasmo, van a aprender muchísimo, van a ahorrarse mucho dinero. Porque ya cuando comienzan a crecer ya van a pagar, porque el tiempo, lo más importante, ¿no, Claudia? Es tiempo. O sea, señores, a mis 43 años me gustaría retroceder con toda mi experiencia a los 20 y haber aprovechado todo esto, ¿sí? Claudia, creo que en algún momento conversamos, a mí me hubiera encantado tener a mis 20 años una Claudia Huaytalla, ¿no? Que diga, sigue por acá, lee esto, no hagas esto, cometamos un error juntos, aprobemos, nos equivocamos en chiquito, ya, vamos creciendo. No lo tuvimos, no hay ese acceso a lo que hoy día tienen una influencer, así como es Claudia, donde le das tantos tips de buenísimos. Yo te sigo, como siempre he dicho, y lo voy a decir en todas las redes, ¿no? Para poder generar ese contenido. No es fácil, señores, y el poder llevar la experiencia de dos personas humildes y dedicadas a dos temas tan importantes que les va a servir, definitivamente les sirve. Sí, definitivamente. Vamos a saludar a ver, César, a ver, vamos a leer algunos comentarios. A ver, vamos a las personas también que están conectadas, nos gustaría que interactúen, si tienen alguna duda, alguna consulta sobre el curso que se llama Inteligencia de Mercado en las Importaciones. Así que ya saben, ¿no? Ya saben que tienen que participar para los que ya han llevado cursos conmigo o quizás no han llevado, ¿no? Es una buena forma de que tú empieces a capacitarte, ¿sí? Y justamente aquí arriba o al costado, no estoy 100% segura, depende si estás en tu laptop o en tu celular, aquí arriba o al costado está el número de la señorita Angélica. Puedes pedir información, hay un precio especial para exalumnos y hay un precio para el público en general, ¿no? Pero a todos los que han visto esta transmisión en vivo, pues ahí vamos a decir a la señorita Angélica que les pueda dar un descuento en especial para aquellas personas que están conectadas. Y yo te cuento, César, definitivamente que existen ahorita muchas personas que están dando cursos a nivel nacional, ¿no? Pero siempre, chicos, paguen por experiencia, ¿ok? Paguen por experiencia, ¿ok? O sea, como yo siempre, esta es mi lógica, o sea, yo, César, justo leí hace unos días, a mí me encantan ver los videos, me encantan ver videos de historias de millonarios, y por ejemplo, no recuerdo el nombre del millonario, la verdad, porque lo vi así súper rápido, y decía que había un niño que era muy humilde, y este niño trabajaba para un millonario. Entonces dice que un día el niño escuchó que el millonario iba a ir a tomar café con un grupo de personas que tenían mucho dinero. Entonces el niño le dijo, ¿me puedes dar la dirección para yo poder ir? Y el millonario dijo, ¿pero para qué quieres ir tú? Le dijo, ¿no? Porque yo algún día voy a ser millonario, ¿no? Entonces que el señor se rió, el millonario, pero le dio la dirección. Entonces dice que el niño iba y escuchaba las conversaciones de ellos. ¿Ok? ¿Y eso qué quiere decir, César? Por ejemplo, o sea, si alguien me dice, oye, Claudia, te cobro $1,000 y yo te digo cómo hice este negocio, o sea, yo se lo pago, te lo juro, o sea, se lo pago. ¿Sabes por qué, César? Porque mientras que yo, Claudia, puedo hacerlo, claro que puedo lograr lo que él ha logrado, pero me va a tomar 10 años, 5 años, 3 años, no lo sé, dependiendo de mi capacidad. Pero si yo pago el precio a alguien, esa persona que me va a decir, este fue mi paso 1, mi paso 2, mi paso 3, mi paso 4, mi paso 5 y listo, ¿no? Lo que yo podía hacer en 5 años, esa persona me lo va a enseñar en una hora. O sea, te estás ahorrando tiempo. O sea, cuando tú encuentres un maestro, tienes que pagar el precio. Es algo que yo aprendí. O sea, César, yo he llevado cursos de 2 días, $350, de 4 días, $1,500. Tengo pendiente ir a Cancún, no sé, todavía no aperturan, pero
Pienso ir a Cancún, espero que sea fin de año, no lo sé, porque hay unos cursos que yo llevaba antes. Entonces, a mí siempre me ha gustado pagar el precio, porque sé que cuando voy a esos talleres, me aceleran. Es como que lo que yo hago en 5 años, a mí me jalan y me dicen, esta es la técnica, ta, 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 y listo. Yo digo, ya, listo, ya tengo esa técnica, recibo la información, acciono. Yo algo que siempre me he presionado, César, es que digo, ok, ya, a ver, ¿cuánto has invertido, Claudia? Ya, yo, por ejemplo, para certificarme, para ser entrenadora, invertí más de $1.800, César. Y yo cuando me pagué ese curso, César, realmente yo, César, estaba en la quiebra. Las cosas andaba con mis pasajes. O sea, ¿y cómo me pagaba? Yo me pagaba el curso vendiendo otros cursos de algunos coaches que eran muy conocidos. Entonces yo decía, ok, Claudia, tú has invertido $1.800 en esto ya. Tiene que producir ya. Entonces yo me capacité con una, con, bueno, con Ana Cortés, quizás algunos lo conocen. La conocen, es una mexicana que trabajó 10 años con Robert Kiyosaki. Entonces, imagínate, o sea, yo decía, yo me merezco capacitar con él. No tendría el dinero, pero tengo que hacer algo para pagar ese curso. Entonces, muchos me dicen, oye, o sea, qué bien hablas en cámaras. A ver, a mí no es que yo lo tengo empírico, yo he llevado cursos para aprender eso. O sea, lo que yo hago, lo que ven en redes, yo he pagado el precio a una maestra que ha trabajado con Robert Kiyosaki. Imagínate, o sea. No, Claudia, y lo que me dices primero, como te cuando te entrevisté y me contaste esta historia, cuando me encanta tu historia, y los que no vayan a ver la entrevista que tenemos en Perú Exporta, ¿no? Cuando me contabas de que tú decías, oye, pero yo estudié lo mismo que ellos y ellos ascienden y yo no, ¿no? Y me cuentas esto, es importantísimo, es vital lo que tú dices. Cada uno de nosotros tenemos que tener tres personas a nuestro alrededor: un mentor que ya hizo lo que queremos hacer. El coach, que es el que no, de repente no lo ha hecho, pero el que te va a meter la presión, que también fungimos nosotros de coach, y los expertos, porque los expertos hay muchos. Y es como a ti, me llaman y me dicen, César, quiero registro sanitario, ya, Digesa, perdón, vamos a FDA, Estados Unidos, habla con Viviana Escoto, ¿no? Oye, quiero logística internacional, habla con Miguel Bocio. César, quiero ver importación. Habla con Claudia Guaitay. O sea, tenemos que tener mentores, expertos y coach en nuestra vida. Si no tenemos esas tres personas, estamos perdidas. Y es lo que tú me has dicho. Has estado con una mentora que ya lo hizo, estuvo con Robert Kiyosaki. Y aquellos que digan, no, ese tipito escribió un libro, sálganse de esta transmisión porque no es para ustedes. ¿Sí? O sea, estamos hablando con gente de que quiere lograr cosas, que no nos ponemos trabas y que aplaudimos el crecimiento de todas las personas alrededor. Estamos pasando por una de las peores pandemias de este ciclo y lo que estamos buscando es potenciarse. Tú misma estás diciendo, ya no tienen que viajar, se tienen que conectar a Zoom. O sea, tienen que conectarse el fin de semana por un curso que definitivamente le va a ser rentable. Sigan los cursos, hay grandes mentores, hay información en las redes. Que la gente, hoy día el peruano, vamos a hablar de latinoamericano, Claudia, no entiende el valor, porque definitivamente sí, el estar con un mentor, el pagar estos cursos, te reduce el tiempo de aprendizaje. Siempre aprendes, o sea, no hay que. Por ejemplo, yo, mi gente que sigo hoy día, Carlos Muñoz, que te cuento que por $2,000 hace 2 años no lo pude entrevistar cuando vine a Perú. La hora para entrevistarlo en Perú Exporta era $10,000. Wow. Y me iba, y escúchame, por $2,000 no lo logré, ¿sí? Pero este pata pagó $50,000 por 1 hora con Gary Vee. Entonces, este pata de Gary Vee es otro. Y el otro, que el libro que estás leyendo de Vendes o Vendes, de Gran Cardón, ¿no? Y su método de 10X. O sea, si ustedes no siguen a este tipo de gente, olvídense, señores, están perdiendo su tiempo. Esto es definitivamente de pura capacitación y buscar a los mejores, ¿no? Que tengan Sí, experiencia, como decías. César, sí, te juro que yo me muero por viajar a Estados Unidos y capacitarme con, no sé, con T. Harv Eker, con Grant Cardone, con el mismo Robert Kiyosaki, ¿no? Pero yo digo, oye, Claudia, ¿quieres ir ahí? Pero ya, pues tu inglés también tienes que seguir practicando, ¿no? El otro día justo yo veía una transmisión en vivo donde mi maestra estaba con Grant Cardone y lo escuchaba a Grant Cardone y decía, wow, su inglés, bueno, obviamente él es súper americano, ¿no? Entonces que hay que mejorar también el inglés. Lo bueno que ahora hay traducción y todo eso. César, quiero aprovechar tu conocimiento. Una consulta, César. ¿Cuál es el peor caso de inteligencia de mercado así pésima, pésima, pésima
que una persona no hizo y viste, no sé, algo así que tú, una persona, no sé, que importó algo y no sé, o sea, perdió mucho dinero. ¿Cuál es el peor caso que has visto tú? Por no haber hecho una buena inteligencia de mercado. ¿Cuál es el Mira, peor caso? A ver, cuéntanos. no voy a decir nombre de empresas. El año 2000, 2007 voy a presentarme a un trabajo, pero llevo mi inteligencia de mercados, ¿no? Y le digo al dueño, oye, mira, esta empresa exporta tanto, yo quiero el cargo de jefe de de asistente de exportación. Y mira cómo con mi inteligencia de mercado fui y le dije, yo no quiero trabajar para ti, quiero una comisión, dame un básico y yo me la arreglo de esto. Para hacerte cuento, el cuento corto, esta empresa sigue exportando lo mismo. En privado a ti te puedo mostrar todo para hacerte el caso verdadero. Esta empresa no pasa de 60 mil, 70 mil dólares al año y la competencia que en el año 2007 exportaba 5 millones de dólares, hoy día está en 13 millones de dólares. Caso verídico, con data real, ¿por qué esta empresa se quedó en el tiempo y la otra sí sigue exportando? Y es más, ha ingresado un nuevo competidor hace 3 años que exporta 5 millones de dólares. Entonces, hay espacio para las empresas, sí. Otro grave error fue un amigo que no quiso pagar por mi consultoría, por mi asesoría, y al final importó cadenas de barcos y le llegó fierros oxidados en el contenedor. ¿No? O sea, casos tengo miles de gente que así, simplemente por no ver los números, por no dejarse asesorar, por pensar que es caro, que ese es lo peor que tenemos los peruanos. No, es que eso cuesta caro. El no capacitarse y perder 80 mil, 50 mil, 20 mil, 5 mil, 2 mil dólares, definitivamente por pagar 500, por pagar $300, $400, realmente no entiendo el concepto de caro o barato de las personas, ¿no? No, sí, definitivamente, César, sí. O sea, la verdad es que el invertir siempre nos va a permitir tomar decisiones inteligentes, definitivamente. Las decisiones inteligentes te van a hacer ganar dinero. Las decisiones, pues, que no tienen una base, un sustento, te van a hacer perder dinero, por donde lo veas, ¿no? Entonces, César, a ver, otra pregunta más, otra pregunta más. Estoy tratando de hablar y de ver más o menos una pregunta para aprovechar tus conocimientos. ¿Y cómo has visto tú, César, en todos estos años de tus 28 años de experiencia, el tema de la evolución de las importaciones? ¿Cómo ves? Y es más, la otra pregunta sería, ¿cómo ves el futuro de las importaciones? Mira, es muy buena pregunta. Te voy a contestar el dato con cifras. En empresas exportadoras, el 2020 hubieron 7.800. En importaciones, 33, 34.000 empresas. ¿Sí? La base de las empresas importadoras que yo te debo de presentar el día domingo, les voy a presentar el número exacto de empresas importadoras por rango de valores, quienes exportan de 10 mil dólares anuales, 100 mil, millones, ¿no? Así todo, por rango de número. Pero como he visto, las importaciones ha crecido, el desorden, la informalidad en las importaciones hace que los precios siempre vengan a la baja, ¿no? Y hay algo muy importante que habías dicho, se deben de generar marcas. Te pongo un ejemplo que conozco, que son las partes de motocicletas. La rentabilidad en las piezas es casi cero. ¿Sí? En algunos casos es cero. ¿Por qué? Porque uno importa más barato que el otro quiere bajar el precio, ¿me entiendes? Y al final se aprieta mucho en el mercado. ¿Por qué? Porque no generas valor a tu marca y simplemente quieres vender como uno más del montón, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias de importación? Ah, mira, yo lo compro a 5, el otro, él lo compra también a 5, pero lo vende a 30. Ah, ya, entonces nosotros lo traemos a 5 y lo vendemos a 25. Y no entiende que están matando a su propio mercado. Veo muchísima empresa que hace eso. Y te estoy hablando de corporaciones que tienen oligopolios en los que tienen 3 o 4 empresas, que bajan el precio al mínimo para que nadie pueda importar
y luego lo suben para poder recuperar esos tiempos He visto muchísimo en importaciones. ¿Qué ha crecido? Sí. Ha Estamos crecido. consumiendo lo que no construimos, no hacemos tecnología, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Es más, la segunda partida de importación de Perú son celulares. Wow, O sea, celulares. lo que más importamos es diésel y segundo son celulares. Wow, no sabía ese dato, César. Tú sí me das los números, parece mi socio ya. Me dice, números, números, Claudia. Definitivamente todas las personas tenemos distintos dones y talentos, ¿no? O sea, definitivamente. Yo veo que tú eres así bien numérico, bien exacto, ¿no? Y eso es muy bueno. César, y mira, justamente en el tema de marcas, yo quiero decir esto ya. Miren, por ejemplo, hace ya varios meses, yo me hice el canje, la verdad, porque yo uso tarjetas de crédito y las tarjetas de crédito te regalan puntos. Y esos puntos los puedes canjear en ropa, en viajes, en lo que tú quieras. Yo fui con mi tarjetita, me canjeé unas zapatillas Tommy Hilfiger, creo, ¿no? Hilfiger, claro, todas las zapatillas Tommy, me canjeé unas rosaditas que siempre quise tener mis Tommy rosadas. No me costaron 10 céntimos, ¿no? Entonces, a lo que voy es esto, ¿no? O sea, si bien yo me canjeé que más o menos esa zapatilla debe estar valorizada en, yo creo que en 250 soles, por lo menos 300 soles, ¿ok? Usé las zapatillas, o sea, yo tampoco es que camino mucho, la verdad, camino muy poco, ando en auto, en la oficina, subo, bajo, así, ¿no? Entonces, lo que me llamó la atención, César, fue que esa zapatilla, número uno, en la parte de adelante ya se está cuarteando, no la uso mucho. La parte del costado se salió un pedazo del jebe, la parte de atrás se salió un pedazo de jebe. Ok. Mira, una zapatilla valorizada en 250 soles, hasta más creo yo, versus una zapatilla que yo me compré en Oechle, ok, que me costó 80 soles y que le he sacado, pero hasta el IGV a la pobre zapatilla y Bueno. la he lavado, la he metido con detergente y todo, sigue igualita. Entonces, ¿por qué las personas pagan 250 soles por una Tommy? ¿Por qué esta zapatilla, que es de mejor calidad, 80 soles? Justamente por el desarrollo de la marca. Por eso es tan importante que nosotros no busquemos también especializarnos en algún rubro, en algún mercado y que hagamos crecer nuestras propias marcas, que crees una cultura, que cuando la gente diga, ah, mira, yo uso estas zapatillas o yo uso este producto, las personas paguen el precio porque saben de la calidad o también si es baja calidad lo saben, pues, ¿no? Pero la idea es que la gente, o sea, te reconozcan, ¿no? Te reconozcan por tu marca, ¿no? Por lo que tú vendes, ¿no? Y obviamente, mucho mejor si una marca la puedes convertir en una marca de lujo, ¿no? Por ejemplo, yo me quedé sorprendida. Yo, César, te cuento que soy fanática del diario Gestión. A mí me encanta el diario Gestión. Y es algo que yo lo he leído desde la universidad, ¿no? El diario Gestión. Entonces, por ejemplo, yo estaba investigando y decía que la mayor cantidad de hombres multimillonarios se encuentran en China, ¿ok? Y mencionaba que, pero la fortuna, o sea, las personas que más poseen dinero en el mundo, era uno el dueño de la marca Tesla, el otro el dueño de Amazon, el otro, y otro también que me llamó la atención, que decía Grupo LV, no sé, dice, pero ¿qué es este Grupo LV, no? Y averiguando, es el dueño de Louis Vuitton, bueno, que ya falleció el creador, ¿no? Pero supongo que está ahí, los herederos están ahí administrando la marca. Pero ¿cómo es cuando uno crea una marca que es de lujo? Tú sabes que a las personas siempre le va a gustar la exclusividad, ¿no? O sea, siempre. ¿Por qué alguien paga más por una marca Nike, Adidas, no? Porque es una marca exclusiva. El ser humano, creo yo, por naturaleza, nos gusta algo que muy pocos tengan, ¿no? Entonces, por ahí hay que apuntar. Yo digo, entonces, a ver, yo saqué mi lógica, dije, Claudio, entonces, si el hombre, o sea, quien tiene la mayor fortuna a nivel mundial es alguien que vende una marca de lujo. Yo dije, ah, por ahí está la cosa. Entonces dije, no, más o menos se me perdió el foquito. O sea, si voy a crear una marca, entonces estoy viendo por ahí la posibilidad de crear una marca de lujo, porque las personas pagan, ¿no? O sea, hay personas que pagan por una Nike 350, 700 soles, 600 soles, porque simplemente es Nike. Y créeme que esas mismas Nike realmente no valen 600 soles. Su costo realmente puede ser 100 soles. Pero la gente paga por ese loguito, paga porque realmente es esa marca, ¿no? Entonces, qué tan importante también es consolidarnos en marca. Yo sé que está un poco fuera de del No, tema no, no, amiga, es muy diferente, porque ¿qué vas a ver? ¿Qué vamos a encontrar a la hora de hacer la Simpo? Marcas.
¿Quiénes son los que traen marcas? ¿Quiénes? Oye, y tú mejor que nadie, Claudia, me puedes decir, oye, Claudia, quiero hacer una marca en China. ¿Puedo? Claro, ojo, hay más volumen, pero podemos crear una marca comunitaria de bicicletas y sacarle, porque como bien traen bicicletas de calidad media, baja, alta, de China tú puedes traer la mejor calidad, ponerle tu marca. Definitivamente es algo muy importante y es más, es lo que yo siempre voy a marca. Y tenemos dos formas, ahí vamos a desprendernos, la marca personal, quiénes somos, ¿no? O sea, hay gente que puede tener mucho más experiencia, Claudia, que tú y yo, pero tú y yo nos preparamos para hacer lo que hacemos. Perdimos el miedo a la cámara. Yo te digo, y la gente no me cree que era tímida. Yo también ¿No? era temida. Ahora soy temida. Temida por todos los importadores. Sí, es muy importante, sí, se asusta, la gente se va a asustar. Mercado es lo que siempre le voy a temer a la importación es el mercado reducido y contraído de Perú, ¿no? O sea, hay que pelear, hay que matarnos aquí para tratar de vender y hay que tratar de vender, como bien dice Claudia, con marca para no sufrir con el tema de te bajan el precio. Claudita, si me dejas compartir pantalla, Ah, sí, please. te voy a poner como anfitrión. A ver, ahora sí, ya, listo, César, ya te Ya. pongo como anfitrión. Quiero mostrarte varios ejemplos que utilizo en mis conferencias presenciales, que ya no esperemos volver rápido. Tengo un ejemplo de Expo que quiero que expliques exactamente lo que tú me dices de la marca. Estamos viendo un polo Hugo Boss, $85. ¿Sí? Ahí está la marca. Ustedes pueden ir a hugoboss.com. No se ve aquí la referencia. Y acá tenemos una DUA que todos conocen. Es una información antigua, pero válida para el ejemplo de hoy. La empresa es Topitop. La fecha de numeración es de 2018. ¿Qué dice ahí abajo? Hugo Boss Green. ¿Sí? O sea, ese polo que vemos aquí, Hugo Boss Green, que es la línea, Boss Green, se exporta de Perú. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto le vale? $9.50. Es el precio promedio foot. Wow. ¿Cómo Y simplemente, no? Por la marca. $85 se vende allá. Un polo que en Perú se hace a 9.50. Exactamente valida todo lo que acabas de decir de marca. ¿Sí? Y ahora, este es en Expo. Oye, César, ¿pero por qué Topi Top no hace marca? Porque está acostumbrado, las empresas peruanas son maquiladoras. Hacer marca, hablamos de otro tipo de cosas. Vámonos al ejemplo de la zapatilla que me habías mencionado. Adidas. Mira, es Adidas Perú. ¿Cuánto está? 749 soles. Cosa que yo no pago. ¿Sí? Ahí está, para que la gente lo diga, adidas.p. Me voy a ir a la siguiente. Ultra voz, ¿no? Me voy a Adidas Perusac. ¿Qué dice ahí? Ultra Boss. Precio, bueno, se ha movido un poquito. Déjame a ver si lo puedo arreglar acá. Pero ahí se ve. Es el precio CIF, ¿no? Sí. Puesto en el puerto, 246 soles. Y eso que me parece caro, César, todavía. Claro, definitivamente, puede ser más barato. Me parece caro el precio. O sea, de importación, ¿no? Claro. Pero 746, ahí está, mira, el ejemplo de Leonisa, te lo tengo. Copa 011-683-99 soles. Aquí está, esa referencia, nada más esa referencia. Espérate. Mira, en esa referencia, trayéndole ese precio CIF, el precio de venta, solo en 3.183 prendas. 220 mil soles de utilidad de margen de contribución bruto. No, definitivamente, César, o sea, el aparte de hoy, muy aparte de un estudio de mercado, es el tema de crear marcas, ¿no? Marcas que se vendan solas. Y ahora, lo bonito, César, de crear marcas es que, por ejemplo, Adidas o Nike no solamente vende zapatillas, vende ropa para mujeres, niños, adultos, vende de todo, o sea,
Con tu marca tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? O sea, puedes vender lo que tú quieras, puedes formar distintos tipos de rubros también, ¿no? Ah, esos son los productos Lego, ¿no? Qué bonitos. Mira, mira ese ejemplo, el que te mencionaba, 269 soles, antes, ahora 159. ¿Quién no quiere Lego? ¿Quién? Todos hemos soñado con Lego, ¿no? Aquí te marco el código 703220. Ahí está el código 703220, 65 soles. Excelente. Entonces, ese es un cachito de lo que vamos a ver, obviamente, el día, ¿cómo se llama? El día domingo 21 de marzo. Wow, qué ¿Ah? interesante, César. Wow, qué bonito. He aprendido hoy día varias cosas. Me gusta. Soy feliz cuando, creo que todos somos felices cuando aprendemos algo nuevo, definitivamente. Definitivamente, Claudita, yo te digo, no hay persona con la que no se aprende. Sí, Siempre, definitivamente. aprendemos todos los días. Y bueno, para los que recién se han... Vamos a ver, no puedo leer las preguntas, no me carga. A ver, vamos a ver desde el celular, quizás vamos a responder algunas preguntitas. César, algunas dos, tres Sí, preguntas claro. para cerrar. No hay ningún problema. A ver. Vamos a esperar que cargue con paciencia. El celular se No acaba. cargan los comentarios, qué raro. Sí. Déjete ver. En tus redes escriben tanto que ya se colapsó, creo. Sí, acá Cristian, mi amigo de Arequipa, saludos, Cristian. Cristian dice, ¿algún tema de exportación? Va a ser el próximo curso. A mencionen si quieren un curso, de exportación para una siguiente fecha. Pero este domingo vamos a hablar netamente de inteligencia de mercado, netamente importaciones. Aplicado directo, sí, este es vena, vena e impo. Impo, ajá. En algún momento haremos quizás, justamente yo le pedí a César también un curso de exportaciones, ¿no? Así como el que yo doy desde cero hasta así nivel avanzado, ¿no? A ver, acá te manda, uy, acá tienes todos tus fans, César, Amparo Arteaga, a César lo sigo desde el grupo de Mujeres Coraje, buenazo sus webinars, me encanta, dice, ¿no? Ay, muchas gracias. ¿Dónde está? Le mando saludos, Amparito. Gracias. Vamos a hacer una, uy, por aquí, dice acá. Platón Augusto, y esos datos, ¿cómo uno los consigue? Justamente en la clase del día domingo les vamos a enseñar a que ustedes puedan analizar su data, vamos a trabajar con el tema de algunas tablitas de Excel, ¿no? No se complique mucho. Sí, claro. Y dice acá Pero Platón Augusto, y es básico, chicos, manejar el tema de Excel, así que si todavía tampoco no has llevado un curso de Excel, es importante que lleves algún curso. Hay muchos tutoriales en YouTube para que puedas aprender Excel, ¿no? Entonces ya vamos a, no puedo leer las preguntas lastimosamente, creo que tú tampoco, así estés de celular. Y bueno, ya para terminar, finalmente, para todas las personas que han estado conectadas, espero que esta transmisión haya sido de mucho aprendizaje para ustedes. Gracias por haberse conectado. Y bueno, los invitamos ya nuevamente, ya para finalizar, porque quizás nos están viendo y dicen, bueno, qué información tan interesante. Y eso solamente es el 5% de todo lo que vamos a aprender este día domingo. Este día domingo tenemos un curso especializado que se llama Inteligencia de Mercado en las Importaciones, ¿no? Cómo importar de manera inteligente, cómo analizar, evaluar, ver tu competencia. Si vas a importar un producto, no, por ejemplo, decía César, no existen bicicletas, pero existen cinco tipos de bicicletas. ¿Cuál es la que más se vende? ¿Quiénes son los principales importadores, no? Quizás ya hay un representante exclusivo. ¿Cómo puedo yo entrar a ver en ese rubro una oportunidad de negocio para mí? Yo no puedo invertir en un negocio sin antes no conocer cuánto voy a, qué tajada, qué porcentaje voy a tener de esa torta. ¿Ok? Así que todo eso vamos a enseñar en el curso. César nos va a enseñar a analizar la base de datos estadísticamente, con obviamente fuentes 100% confiable, que es SUNAT, de todas las importaciones que ingresan al país. Si quieres matricularte, arriba o al costadito está los números de información con la señorita Angélica. Puedes pedir información. Quedan muy pocos cupos, trabajamos cupos limitados. Hay un precio especial para exalumnos y hay un precio pues muy aparte para los alumnos que son fuera. Pero no obstante, como les decía, para todas las personas que están estado conectados hoy día, si tú hablas inmediatamente al grupo de WhatsApp,
pues ya se te va a dar el precio de exalumno. Así que aproveche, este es el único curso que tenemos durante el año. César nos ha aperturado su agenda también, porque César también anda full, quien les habla también anda full, pero algo que nosotros, César y yo, siempre compartimos es el tema de poder educar a más personas para que seamos empresarios exitosos. Ok, la educación es muy importante y si nosotros tenemos el conocimiento, ¿cómo negarlo, no? Para, como justamente me inspiré en la mañana y publiqué una frase, ¿no? Muchas personas, yo conozco muchos amigos que ahorita están en negocios que pues les va muy bien, ¿no? Pero algo que veo que son muy egoístas. Tú dices, oye amigo, pásame quién te hizo esto y me dice, no, te puedo decir esto. Entonces digo, wow, qué nivel de conciencia tan bajo, ¿no? Porque yo pienso que una persona que es un empresario, un emprendedor, y que no solamente piensa en él, sino en el bien común, comparte, ¿no? Comparte lo que tiene. Entonces nosotros con los cursos, si nosotros fuéramos egoístas con César, ¿por qué vamos a compartir, no? O sea, nosotros compartimos información que vale oro. Así que pues nada, estás invitado en el curso y ya César, te dejo a ti para que puedas dar la última invitación al curso del día domingo. Claudita, quiero complementar algo que has dicho que es muy importante. Creo que definitivamente vibramos a un tema muy alto, pero lo que yo les voy a enseñar, señores, es con lo que es mi experiencia, es mi pasión. Quiero que hagan lo mismo que yo hago, que no estoy cerrado a nada, le estoy sincero, lo enseño desde hace más de, desde el 2007 también, soy docente para esta, para la Cámara de Comercio de Lima, y lo he enseñado abiertamente, señores, y Claudia, es solo dos personas hacen lo que yo hago, y lo hicieron en algún momento de su vida, pero yo lo he llevado como forma de vida. Entonces, si puedo abrirles lo que realmente les va a servir, porque es muy, muy bueno, pero tienen que esforzarse, es mucho esfuerzo, no es fácil, no cualquiera lo hace. Conozco grandes expertos que ni siquiera ellos manejan el tema como lo vamos a manejar. Pueden decir que soy un soberbio, que me juro 20. Puede ser. Tengo 28 años dedicado a los números de exportación e IMPO. Así que yo los invito, les aseguro. Si ustedes me dicen, mira Claudia, me comprometo en cámara. No, yo sé hacer eso y me lo demuestras en el curso, haciendo uno de los gráficos, una de las tablas con la información, le devolvemos su dinero. Yo te pago el dinero que te pagaron. No hay hasta el día de hoy una persona que diga, sí, yo lo hago en vivo, lo que tú haces. Con el análisis, con la profundidad, con los conocimientos. Porque manejar Excel lo puede manejar cualquiera, pero manejar Excel con el análisis, encontrar las oportunidades, detectar, ver tema de series, ver tema de productos, ver estacionalidad, ver compradores, identificar si ese cliente es el mismo que el otro. Eso es experiencia y esa es la experiencia que queremos transmitirle a ustedes. No quiero quitarte más. Gracias, Claudia. Yo estoy feliz de estar contigo y poder compartir con toda tu gente y que podamos hacer eso que tú decías, formar nuevos empresarios más colaborativos y con sinergia, que es lo que hoy día hemos visto que está funcionando. Si no, estar solo no sirve nada. Ser una isla no sirve nada hoy día. Gracias, Claudia. Gracias, César. Nos vemos, chicos. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Gracias.